Por eso que voy a hablar del tema que realmente quita el dolor de cabeza, lo que es Estados Unidos y a México, el sobrepeso y la obesidad. Pongámonos a pensar por qué hay personas que realmente pueden consumir cualquier tipo de producto, cualquier tipo de comida, ya sea pizza, hamburguesas, y este tipo de personas no engordan en lo particular, ese tipo de personas me molestan un poco, porque mi tipo de personalidad es el tipo de las personas que hasta por respirar engordamos. Creo que es un tema con el que nos podemos identificar todos aquí. Un tema que va a hablar específicamente de lo que es el metabolismo de las personas. Estoy segura que todos han escuchado hablar del metabolismo y decir, ¿sabes qué? Yo tengo un tipo de metabolismo lento, por eso yo engordo con ver la comida o engordo con el simple hecho de respirar. Es por eso que voy a enfocar la plática en lo que es el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo, todas las personas desde que nacemos, aunque sean bebés, tenemos el mismo tipo de funciones en nuestro cuerpo que nos ayudan a nutrirnos mediante la alimentación. ¿Qué pasa con esas personas? No sé si les ha pasado o han conocido personas en primaria, secundaria, preparatoria, regresando en el tiempo y ver personas que realmente fueron delgadas todo este tipo de tiempo. ¿Qué pasa con las personas cuando entran a la universidad o incluso ya con edad más avanzada? ¿Qué dices tú? ¿Qué le pasó a esa persona si realmente siempre fue delgada? Entonces aquí es donde entra realmente el metabolismo como tal. Entonces, ponemos a pensar en ese tipo de reflexión, ¿qué podemos hacer nosotros o qué estamos haciendo nosotros para alentar ese metabolismo y qué podemos hacer para poder acelerar nuestro metabolismo? Eso es lo más importante, que si tú eres de esas personas que al consumir cualquier tipo de alimento estás engordando, no te preocupes, todo tiene un tipo de solución. Es por eso que vamos a hablar y voy a dividir la plática el día de hoy en lo que son los enemigos del metabolismo y qué podemos hacer para mejorar nuestro metabolismo. Comenzamos. El principal enemigo del metabolismo son los carbohidratos. Estoy seguro que todos han escuchado hablar del carbohidrato. Hay dos tipos de carbohidratos, lo que son simples y complejos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Los carbohidratos complejos son de larga duración y no son manipulados por el hombre. Eso quiere decir que al momento de consumir este tipo de carbohidrato, nuestro cuerpo se nutre. ¿Y cuál es la diferencia con el carbohidrato simple? Un carbohidrato simple es de absorción rápida, en el momento, momentáneo. Eso puede ser, para que lo vean un poquito más claro, los carbohidratos complejos, estamos hablando de frutas, verduras. Los carbohidratos simples son los, por ejemplo, es todo lo refinado, lo que viene siendo harinas, donas, panecito, flanes, cualquier tipo de producto que realmente gusta mucho a la comunidad. Me incluyo, me confieso que soy una fan de lo que son las donas, pero bueno, aquí el truco es aprender a conservar y aprender a comer para que eso no nos haga daño, porque recordemos que los carbohidratos como tal, el exceso de esto, el carbohidrato complejo nos va a nutrir, pero el carbohidrato simple lo único que va a hacer es engordarnos. ¿Por qué? Porque el exceso al momento de que sea un carbohidrato simple es manipulado por el hombre, está refinado, estoy seguro que todos han escuchado ese tipo de palabra. Eso quiere decir que el trigo como tal pasa por muchos procesos y quedan partículas muy, muy pequeñas. Y estas partículas tan pequeñas se van al torrente sanguíneo como tipo glucosa. Bueno, más adelante explicaré un poquito lo que es la glucosa, pero se va al torrente sanguíneo como un tipo de glucosa, lo cual almacena en exceso y se convierte en grasas. Y principalmente en las mujeres, lamentablemente lo acumulamos en lo que es el abdomen y la cadera. Es por eso que el carbohidrato es muy importante, pues tener el conocimiento que es uno de los principales factores que alentan nuestro metabolismo para poder controlarlo un poco más, ¿ok? Otro tema muy importante que también alenta nuestro metabolismo es el exceso del azúcar. Todos han escuchado hablar o han escuchado o conocen a personas que padecen de diabetes, ya sea que ustedes lo padecen o tengan algún familiar que lo padezca o algún vecino, conocido o primo de una amiga que lo padezca. En lo particular, cuento mi historia porque es muy fundamental. Mi abuelo paterno sufrió de diabetes casi 40 años, lo que le causó derrames cerebrales e infartos al corazón, cosa que realmente impactó a mi familia muy fuerte, porque no nomás quedó con mi abuelo, sino que se fue heredando de generación en generación. Mi abuelo padecía diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 es un tipo de diabetes que se genera con nuestros hábitos, no es algo que nacemos con él, con una deficiencia, no, es algo que se va a adquirir con nuestros malos hábitos alimenticios. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pasa a mi abuelo este tipo de enfermedad y lo hereda mis tías y mi papá incluido, y te quedas, pero ¿qué es lo que pasó si no es un tipo de diabetes que realmente es hereditario como el tipo 1?
aquí lo que está pasando y tenemos que poner mucha atención es que se están heredando los malos hábitos alimenticios, que es lo que realmente está causando este tipo de enfermedades que se estén aumentando paulatinamente muy rápido en la comunidad. Entonces tenemos que poner mucho enfoque y principalmente a las mamás. Yo sé que el poder feminista es muy fuerte, pero la verdad, la alimentación de nuestros bebés, me incluyo, tengo un bebé de 4 meses y depende 100% de nosotros. Todo bebé va a adquirir los hábitos alimenticios que tengamos en casa. Entonces las invito a que realmente se informen en cómo podemos evitar que este tipo de enfermedades se sigan pasando de generación en generación y todo sea culpa de nuestros malos hábitos alimenticios. Entonces, regresando al tema del metabolismo, es muy importante ver que el exceso de azúcar en la sangre se convierte en grasa y se almacena. Es por eso que las personas diabéticas, por lo regular y más las tipo 2, son personas obesas, son personas con sobrepeso y que lamentablemente no nomás está el físico de la persona, se está llevando otro tipo de enfermedades como la hipertensión, alto colesterol. Estoy seguro que todos conocen a alguien que padece este tipo de enfermedades. Se le llama síndrome metabólico, que es un tipo de enfermedades que conlleva muchas. Tú tienes sobrepeso y tienes obesidad, te va a llevar a enfermedades crónico-degenerativas. Es por eso que es importante detenerlas. Entonces, si tú eres una persona que realmente quieres bajar de peso, tenemos que poner mucha atención en lo que es el azúcar y los carbohidratos. Un tema aquí también importante sobre los carbohidratos son adictivos. No sé si les pasa o se identifican con este tipo de historias. Por ejemplo, el carbohidrato como tal, suponiendo que el día de hoy yo me como una dona, ahorita, a las 11 de la mañana me consumo una dona, el día siguiente, como relojito, a las 11 de la mañana mi cuerpo va a decir, ¿sabes qué? Te hace falta ese tipo de carbohidrato simple que consumiste. ¿Por qué? Porque el carbohidrato simple como tal te da una sensación y activa la sustancia serotonina, que es la de la felicidad. Entonces es un tipo de placer que sienten las personas. Efectivamente, los carbohidratos son adictivos. Entonces la adicción como tal se va a tratar como cualquier otro tipo de adicción, ya sea alcoholismo o por drogas. Es tan importante ponerle atención a la adicción de los carbohidratos como cualquier otro tipo de vicio. Es por eso que los vuelvo a invitar a que se informen y se acerquen a personas que realmente conozcan el tema, para que les puedan ayudar, porque ese tipo de adicciones no se acaban normalmente solas. Se necesita mucho apoyo, tanto de personas que conozcan el tema y tanto la persona de tu familia o las personas de tu círculo social que te estén apoyando para salir de este círculo vicioso. Porque no sé si se identifican, y muchas veces, o simplemente en las películas, cuando dicen, ay, cualquier pena de amor, de volada identifican lo que es un bote de nieve y una mujer comiendo el bote de nieve y viendo la película. Entonces, este tipo de situaciones se relacionan los carbohidratos simples con lo que es todas nuestras emociones. Entonces debemos poner mucha atención si estamos comiendo realmente un antojo o estamos comiendo por un tipo de adicción o por ese tipo de placer que nos va a causar. Porque la verdad, lamentablemente, los antojos que nos dan a cualquier persona no es de una verdura, no es de un tipo de proteína. Por lo regular estamos hablando de panecitos, estamos hablando de donas, estamos hablando de galletas o cualquier tipo de carbohidrato refinado, como ya mencionaba. Otro punto muy importante, y yo creo que el más importante que detiene el metabolismo como tal, como les mencionaba, es la deshidratación. Dulce, ¿por qué la deshidratación? La deshidratación es el punto más importante. Yo tengo pacientes actualmente y personas que me ha tocado acompañar en sus procesos de buenos hábitos o de cualquier otro tipo de enfermedades. Y me he dado cuenta, por lo menos ahorita en la actualidad, ya existen máquinas o pesas o tanitas, como le quieran llamar, que realmente te pueden medir todo lo que está pasando por dentro de tu cuerpo. Entonces, en este tipo de máquinas, yo me he dado cuenta que las personas que tienen sobrepeso u obesidad, al momento de subirse a la máquina y que me marque la cantidad de agua que tiene esa persona en su cuerpo, como dato curioso, nuestro cuerpo tiene alrededor del 65% está constituido de agua. Entonces, por eso la importancia de consumirla. Al momento de una persona con sobrepeso o obesidad se sube a la máquina y me da el porcentaje de agua, por lo regular, casi siempre, el porcentaje de agua se maneja en el 40%. Comparándolo con un 65%, realmente esa persona está deshidratada. Entonces, ¿qué podemos hacer con este tipo de problemas? Porque la realidad es que la mayoría de las personas, o bueno, las personas que me ha tocado consultar, son personas que me dicen, ¿sabes qué? Pues es que no me da sed.
Y tú lo puedes notar simplemente al ver a una persona si está deshidratada por el tipo de piel, se les reseca, o le puedes hacer otro tipo de preguntas que te puedes llevar a dar cuenta realmente si esa persona está deshidratada. ¿Por qué la importancia del agua entonces? Tanto porque es el 75% de nuestro cuerpo. La molécula es H2O, no me voy a poner a dar una clase como tal, pero si podemos imaginar a Mickey Mouse, que es la cabeza y las dos orejitas, estamos hablando que las dos orejitas son los hidrógenos y que la cabeza de Mickey Mouse viene siendo el oxígeno. La molécula como tal, el 89% que es el oxígeno y el 11% que son los hidrógenos. Al momento de consumir el agua, se va al torrente sanguíneo y la molécula del oxígeno, el 89%, ¿qué es lo que pasa? El oxígeno y la glucosa son el motor y la gasolina de nuestro cuerpo, lo que nos va a ayudar a activar nuestro metabolismo. Es por eso la importancia de consumir el agua. Entonces, al momento de consumir esta sustancia, el cuerpo se va a hidratar. Una persona, no te asustes, si tú eres de las tipo de personas que tienes sobrepeso, obesidad o simplemente no padeces de este tipo de enfermedades, pero eres de las personas que no te gusta el agua, estoy segura que todas las personas pueden retomar este tipo de hábito. Es una decisión que se toma día con día. Entonces, por lo regular, les toma 7 días poder hidratar al cuerpo para que el cuerpo empiece a hablar por sí mismo y si sabes que tengo sed, consume agua. Porque esas personas están tan deshidratadas que el cuerpo se va a proteger y va a decir, ¿sabes qué? Ya no te voy a exigir agua. ¿Por qué? Porque estás estresándome, estamos causando un problema interno, entonces en tipo de protección te va a decir, no hay sed, el agua me da asco, no la necesito. Otro dato importante, la hidratación depende 100% del agua natural, porque muchas personas me dicen, es que me gusta el agua, pero tengo que echar infusiones, o le tengo que poner o agua mineral también. Conozco muchas personas que consumen el agua mineral como agua de diario. O consumo muchos tés, no me gusta el agua, pero tomo tés. Entonces hay muchas sustancias, inclusive lo que son la soda como tal, cualquier tipo de marca o sabor. Ese tipo de sustancias, al momento de que el cuerpo lo identifica, no lo va a identificar como H2O. Ese proceso se va a ir al tracto digestivo y va a pasar por un proceso de digestión. Por lo tanto, eso quiere decir, no hay hidratación. Entonces, si no es agua, no hay hidratación como tal. Quiero mencionar algún dato que se me hace muy interesante. En el agua como tal, hay personas, como les mencionaba, que consumen mucho lo que es el agua mineral, pero aquí dices, bueno, este tipo de aguas, pues no tiene calorías, realmente no me está engordando, o tomo soda de dieta, o bajo en azúcar, y tú dices, pero ¿por qué si ese tipo de bebida no me está causando ningún tipo de caloría en mi cuerpo, no me va a engordar? Pero hay que poner mucha atención, nuestro cuerpo es alcalino, entonces como es alcalino necesitamos mantener siempre un cuerpo alcalino. Al momento de consumir ese tipo de sustancias o de bebidas como tal, esas sustancias contienen fosfórico, un ácido fosfórico como tal, que mantiene el cuerpo ácido. ¿Y qué pasa con el cuerpo ácido? Pues comparando con un cuerpo alcalino y un cuerpo ácido, ¿qué es lo que va a pasar? Insofactamente el cuerpo dice y lo detecta el cuerpo ácido como un producto enemigo del cuerpo, una sustancia letal para él, y lo único que se va a dedicar el cuerpo es eliminarlo mediante la orina. ¿Y qué es lo que está pasando? Estamos deshidratando al cuerpo como tal. ¿Por qué? Porque el cuerpo no, y deja de hacer sus funciones de su metabolismo como tal, con tal de sacar todo el ácido de su cuerpo. Entonces estamos perdiendo realmente la poca agua que teníamos al momento de consumir este tipo de bebidas azucaradas. Entonces, aunque la bebida no tenga azúcar, aunque la bebida sea dieta, aunque sea agua mineral, el cuerpo lo va a identificar por el ácido fosfórico como mencionaba. El ácido fosfórico es el que hace la función que viene siendo el gas como tal, que la gente ve las burbujitas en este tipo de bebidas, para mantener el azúcar constante y no se concentre todo abajo, que es lo que normalmente pasa en un agua de sabor que hacemos nosotros en casa. Este ácido mantiene el gas continuamente el azúcar para que realmente la bebida esté siempre del mismo sabor. Entonces es muy importante ponerle la atención a lo que es la hidratación de nuestro cuerpo. Y recuerden, solamente el agua es el que realmente va a hidratar nuestro cuerpo. Y eso, como mencionaba la molécula del oxígeno, va a activar nuestro metabolismo para poder mantener la figura que queremos sin mucho esfuerzo y como un hábito de salud, porque eso es lo importante. Muchas personas han intentado tipos de dietas, infinidad de dietas diría yo, y podría dar una lista de tipos de dietas que me han mencionado mis pacientes que han vivido realmente o han intentado y todas las han llevado al fracaso. Entonces, tenemos que educarnos y realmente ser conscientes
que el metabolismo puede jugar a nuestra contra o a nuestro favor. Y lo que queremos es activar. Si lo tenemos apagado, hay que volverlo a reactivar, ¿ok? Otro tipo, otra sustancia, bueno, más bien, otro mecanismo que alenta el metabolismo viene siendo la tiroides. Incluso no voy a hablar mucho de la tiroides la mantenemos por aquí más o menos. La tiroides controla el metabolismo y controla la temperatura del cuerpo. Es muy fundamental para poder activar nuestro metabolismo totalmente. Porque hay personas que sufren de la enfermedad hipotiroidismo, e insisto, puede que alguien conozca este tipo de enfermedad. El hipotiroidismo lleva con él un montón de secuelas que arrastra entre ellas un lento metabolismo. Hay personas que se han tratado de hacer este tipo de estudios, es muy difícil que salga realmente si esa persona tiene una alteración en su tiroides. Voy a mencionar, ahorita que lo recuerdo, más o menos para que si tú me estás viendo, puedas ver si tienes un tipo de estos síntomas que te lleve a auto, pues no automedicarte, sino más bien hacerte consciente si tu tiroides realmente está funcionando bien. Si tienes alto colesterol, caída de pelo, depresión, estreñimiento, frío en las extremidades, infecciones recurrentes, dificultad para adelgazar, ese es el punto importante. Problemas digestivos, hay muchas personas que siempre están batallando con diabetes, con gastritis, colitis, acidez, entonces este tipo también hay que ponerle mucha atención. Resequedad en la piel, retención de líquidos, cansancio continuo, pérdida de memoria e insomnio. Incluso hay más, pero esas son las que yo creo que normalmente escuchamos de personas que están padeciendo este tipo de tips que nos pueden ayudar para ver si realmente estamos sufriendo de hipotiroidismo. ¿Por qué es tan importante identificarlo? Porque si es así, necesitamos un equipo, ya sea médico, que te ayude a controlar ese desajuste que tengas. Y la temperatura es muy importante como tal. Les voy a dar un tip también para que ver si su tiroides está funcionando correctamente. Como la temperatura lo dice todo, no sé si se han dado cuenta que hay personas con sobrepeso u obesidad que tú dices, pues esa persona siempre va a estar calentita porque la grasa como tal, pues da temperatura. Entonces, te das cuenta que esa persona siempre tiene frío y al contrario, una persona delgada siempre está sudando. Pero ¿por qué es lo que pasa? Aquí es significa que hay una alteración de la tiroides como tal. Entonces, por lo menos yo sí conozco personas que tienen sobrepeso u obesidad y siempre tienen frío en las extremidades, en sus manos siempre están heladas, los pies siempre están helados, o son personas que cualquier clima que esté un poquito fresco ya quieren traer una chamarra como tal. Es importante, el tip es este, al momento de consumir, se debe tomar la temperatura como tal en las tres comidas que hacemos, por ejemplo, en el desayuno, la comida y la cena, tomarse la temperatura una hora después de consumir el alimento y tenemos que hacer un promedio de esas tres comidas que hacemos en el día para ver la temperatura de nuestro cuerpo. Y aquí están los datos. Si te sale Fahrenheit por debajo de 97.8 o en centígrados 36.5, el promedio o más bajo de esto significa que realmente hay una alteración en tu tiroides y es momento de poner atención o realmente decirle al doctor que puede indagar un poquito más para ver si realmente tu tiroides está funcionando como debe de ser. Porque recordemos que es fundamental para poder activar nuestro metabolismo como tal. El estrés. El estrés yo creo que también es el número 2 que alenta el metabolismo. Lamentablemente, pocas personas logran mantener su nivel de estrés bajo. ¿Qué es lo que pasa con el estrés? El estrés estimula lo que es el cortisol como tal. El cortisol, por ejemplo, suponiendo que el día de hoy voy caminando por la banqueta muy bien, y me viene persiguiendo un tigre. ¿En qué es lo que pasa? Mi cuerpo va a decir, sabes que tienes que correr por tu vida como tal. Entonces yo voy a salir corriendo, ¿y qué es lo que sucede? El cortisol va a alterar que salga toda la glucosa de mi cuerpo y me va a mandar la más energía que yo tenga, todo va a sacar. ¿Para qué? Para que el cuerpo tenga la energía para poder salvarse del ataque que tiene del tigre o del león o el animal que sea que te venga persiguiendo. ¿Qué es lo que pasa con las personas que tienen un estrés constante, ya sea por laboralmente, ya sea en su casa, por el matrimonio, por los niños, o cualquier tema que realmente les mantenga un estrés constante? Tenemos que ponernos a pensar que es momento de buscar un método que realmente pueda eliminar el cortisol de nuestro cuerpo, porque sí, al momento de correr del animal, nuestro cuerpo está quemando toda la energía, porque el cortisol sacó toda la glucosa, sacó toda la energía que tiene, y la va a quemar en el momento, entonces no va a causar ningún tipo de daño, porque el cortisol almacena grasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al momento en que una persona está constantemente estresada, es momento de buscar algún tipo
ya sea de ejercicio o hobby, que les pueda mantener su nivel de estrés bajo. Entonces es muy importante, porque ese es otro dato curioso. Hay personas que pues dicen, sí, definitivamente tengo que empezar a hacer ejercicio para bajar mi estrés, porque es lo mejor que me puede pasar para mi cuerpo, para mantenerme en figura o para simplemente estar más sana. Y no estoy en contra del ejercicio, al contrario, creo que realmente es una buena idea. Lo que quiero dejar muy claro es que tienen que buscar un tipo de ejercicio que realmente les guste, les apasione y no les cause un tipo de estrés, porque por lo menos en mi caso, si me dices, Dulce, vamos a hacer pesas, pues igual y lo voy a hacer en el momento, pero es algo que realmente a mí no me apasiona, es algo que realmente no me motiva, es algo que realmente a mí no me va a desestresar como tal. Entonces, realmente necesito algo que me ayude a eliminar el cortisol, porque el cortisol es muy difícil de eliminar del cuerpo. Las personas que son fisiculturistas y que hacen ejercicio todos los días de alto rendimiento, por lo regular, la mejor hora y el mejor momento para eliminar el cortisol de nuestro cuerpo va a ser en la madrugada. Esas personas siempre van a hacer el cardio de madrugada y en ayunas para bajar el cortisol. Pero como no es nuestro caso, bueno, no es en mi caso el de hacer una atleta de alto rendimiento, busco hobbies o busco realmente un deporte que me llene. Bueno, en mi caso me encanta la natación, que es un deporte que realmente lo puede hacer cualquier tipo de persona y de hecho mucho mejor si tú tienes sobrepeso o obesidad, porque es un deporte que no te va a causar ningún tipo de lesión y te va a dar muchos beneficios, porque ese tipo de deporte, lo que viene siendo la natación, activa en el metabolismo en igual de alentarlo. ¿Por qué? Porque no está causando un estrés en el cuerpo, realmente estamos logrando desestresarnos y eso es lo importante, que es realmente lo que estamos buscando, poder eliminar el cortisol con un hobby, con un tipo de deporte que realmente nos guste y nos llene. Bien, otro punto que es enemigo del metabolismo son las intolerancias alimentarias. ¿Qué es lo que pasa con este tema? O sea, lamentablemente las intolerancias no es un tipo de alergia que a lo mejor sea ronchas o que tú puedas ver visible realmente que ese tipo de alimento te esté cayendo mal. Las intolerancias van más allá de eso. Nuestro cuerpo habla. Y es necesario aprender a escuchar nuestro propio cuerpo, porque siempre nos va a hablar después de cada comida. Que lo ignoremos es diferente. Hay veces que consumimos un alimento y nos causa gases y creemos que eso es lo normal, que cause gases el alimento como tal. No, cuando realmente estamos causando una intolerancia, nuestro cuerpo dice, ¿sabes qué? Este tipo de producto, este tipo de alimento, no me está cayendo, no me hace bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ah, pero me gustó. Entonces, ignoro que hubo gases en mi cuerpo, ignoro que tuve acidez, ignoro que me siento mal de la panza. ¿Por qué? Porque es algo que me gusta. Pero hay que tener en cuenta que las intolerancias realmente están alentando nuestro metabolismo por lo mismo que mencionaba del cuerpo alcalino y los ácidos, porque la intolerancia es un tipo de ácido que el cuerpo dice, ¿sabes qué? Esto a mí no me está funcionando, entonces todo el cuerpo se va a enfocar en eliminar ese alimento que realmente te está causando una intolerancia. Entonces, en igual de realmente el cuerpo funciona como debe de estar. Lo único que estamos logrando es alentar el metabolismo y no llegar a nuestro objetivo. Uno muy importante, el desayuno. El desayuno yo creo que es clave para lograr unos buenos hábitos alimenticios, poder mantener nuestro metabolismo como queremos y mantener nuestra figura como nos gusta. ¿Por qué el desayuno? El desayuno es, como bien dice, rompemos el ayuno de una noche, suponiendo que es de las personas que duermen 8 horas corridas o 6 horas corridas. Tenemos, nuestro cuerpo mantiene dos tipos de digestión cada 4 horas. Entonces, al momento de nosotros dormir 8 horas, estamos hablando que nuestro cuerpo hizo dos digestiones sin haber consumido ningún tipo de alimento. Es por eso que las mañanas amanecemos un poquito más deshinchados. Y también el sueño ayuda mucho a lograr la homeostasis del cuerpo, que va a ayudar a que nuestras hormonas regresen a su lugar y poder tener un mejor metabolismo al día siguiente, la importancia del sueño. Pero, ¿qué es lo importante del desayuno? Entonces, suponiendo que ya hubo dos digestiones de 8 horas, de 4 cada una, al momento de la mañana me ha tocado mucho ver en mis pacientes, y no sé por qué, pero más aquí en Estados Unidos, las personas acostumbran a desayunar muy tarde o no desayunar. Que me dicen, ¿sabes qué? El desayuno me da asco, a mí no me da hambre en las mañanas. Me ha pasado con muchos pacientes escuchar este tipo de versiones. Que me dicen, ¿sabes qué? El desayuno, definitivamente hazme comer y cenar, pero esa hora no. O las personas que están a dieta, que también me ha tocado ver varias, que dicen, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Dulce? No desayuné. O desayuné una frutita y una avena. Entonces te quedas, híjole, ¿sabes? De ahí estamos empezando mal nuestros hábitos, porque el desayuno, tenemos que romper el ayuno de las 8 horas que tuviste de sueño. Nuestro metabolismo y todo nuestro cuerpo logró y está dormido. Entonces, al momento de despertar y querer activarte y tener la energía para poder rendir
en tus labores del día, es muy importante tener el desayuno. Pero ¿qué tipo de desayuno? El desayuno es muy importante, tenemos que consumir proteína. ¿Por qué la proteína? La proteína como tal es la única que va a despertar tu digestión, la única que va a despertar tu metabolismo y realmente va a dar la energía y va a poner a trabajar a todo el cuerpo. Entonces, las personas que están desayunando una avenita o fruta nomás, o están tratando de no desayunar para lograr bajar o adelgazar, lamentablemente no lo están logrando, es por eso. Porque lo más importante es consumir proteína en las mañanas para poder despertar nuestro metabolismo y activarlo. Bien, último enemigo del metabolismo que voy a mencionar el día de hoy, porque hay varios. Han escuchado de el hongo cándida como tal, pero eso es de alimentación, no me voy a meter mucho a términos médicos. El hongo cándida como tal se alimenta y vive de carbohidratos refinados, que es lo que estaba mencionando, de panecitos, donas, galletitas o todo eso sabroso, dulce que nos gusta. Ese hongo se alimenta de eso. ¿Por qué lo menciono? Porque como es algo que el cuerpo identifica extraño, es algo que va a estar el cuerpo siempre alerta, te va a mantener en estrés interno, va a salir cortisol y es una cadenita como tal que no te va a dejar activar tu metabolismo y por lo tal no te va a dejar adelgazar. Es muy importante y los invito, por lo menos en México hay muchas campañas para poder desintoxicarnos de nuestro cuerpo, de todas las bacterias malas que haya. De hecho, aún recuerdo varias campañas de chiquitas o que te hacían tomar los botecitos para limpiarte de lombrices y todo lo que pueda haber en tu tracto digestivo. Yo los invito a pensar desde cuándo es la última vez que no se desparasita, y realmente si nos ponemos a pensar, si ya son años, es momento de hacerlo, es momento de conseguir cómo puede ayudar y activar nuestro metabolismo mediante esto. La cándida, hablando del hongo este, es uno de los causantes que se haga adictivo el tipo de carbohidrato simple, porque necesita vivir, pues necesita de él. Es por eso que somos un relojito. Si me comí la dona a las 11, al día siguiente a las 11 mi cuerpo me va a pedir ese sabor, ese azúcar que necesita para seguir funcionando, y me va a dar ese tipo de placer momentáneo que después va a llegar al remordimiento. Entonces, ¿cómo podemos eliminarla? Hay varios tipos de desintoxicaciones que nos van a ayudar a hacerlo. Uno de esos podría ser el aceite de coco. Por lo regular lo puedes tomar en la mañana o por la noche una cucharada solamente, ya sea en un licuado o así. Ese tipo, el aceite de coco va a ayudar a eliminarlo y va a ayudar a que puedas activar tu metabolismo. A lo mejor, si tienes mucho tiempo que no te desintoxicas y lo haces, puede ser que te cause diarrea unos días, pero eso es, o dolor de cabeza, pero eso es muy bueno porque significa que realmente tu cuerpo está reaccionando a la desintoxicación. Realmente estamos removiendo el tipo de hongo, que de los carbohidratos simples. Bueno, ya hablé mucho de los enemigos del metabolismo. Ahora voy a hablar y dar los consejos de cómo podemos recuperar nuestro metabolismo para poder tener la figura que tanto buscamos mediante un hábito y no con una dieta tan estricta como nos hacen creer que deberemos de tener. Aquí el punto más importante, el primordial, siempre va a ser el conocimiento. Definitivamente estoy convencida por los pacientes que me ha tocado atender o que estoy atendiendo, si no les das el conocimiento realmente de qué es lo que está pasando dentro de tu cuerpo, o no tienes el interés de conocer un poquito más de tu cuerpo, lamentablemente, por más que te dé un consejo, es por eso que quise tomarme el tiempo de explicarles todo lo anterior, para poder llegar a los consejos, porque al momento de dar un consejo y no tener la conciencia de qué me va a servir o por qué me va a servir o qué es lo que va a hacer en mi cuerpo, realmente ese consejo se va a ir al aire. O si ese tipo de personas que están intentando hacer tipos de dietas de todo, las keto, todas las que andan de moda también, y no están logrando sus objetivos, es porque realmente no se están informando o no están queriendo tener la educación correcta de cómo es que funciona su cuerpo para tener conciencia y podernos detener al momento de que vamos a pecar un poquito con nuestros alimentos. Entonces yo creo que para recuperar nuestro metabolismo, el número uno y definitivamente el más importante es acercarnos con personas o leer sobre temas importantes de nuestro cuerpo y conocernos a nosotros mismos, empezar a identificar y decir, ¿sabes qué? Esto me está cayendo bien, esto me está cayendo mal, ¿qué necesito? Esto me está ayudando a tener un poquito más de energía. Entonces, los invito a que se informen un poco más de lo que es el cuerpo humano y cómo funciona con la alimentación, porque el conocimiento es poder, lo necesitamos absolutamente todo. Otro punto tan sencillo, pero muy sencillo, y que la mayoría de las personas contestamos mal, como, bueno, más bien que yo les pregunto a mis pacientes es, ¿quieres bajar de peso o quieres adelgazar? Esa pregunta tan sencilla, tenemos que enfocar nuestros objetivos
para poder trabajar en ellos. Entonces, al momento de preguntar esto, quisiera tenerlos y estarlos escuchando, pero no es el caso. La mayoría de las personas contesta que bajar de peso, me dice, es que yo me quiero subir a la báscula y ver números más abajo de lo que yo quiero, llegar a mis objetivos de esa manera. Lamentablemente, el bajar de peso es lo más fácil, lo más sencillo, cualquier persona lo puede hacer. Si tú te deshidratas, créeme, vas a bajar de peso. Si te cortas el cabello, puede que bajes de peso. O incluso puedes hacer no comer 3 días y vas a bajar de peso, porque bajar de peso no es el objetivo. Aquí el objetivo realmente es adelgazar, y tenemos que tener bien claro que son más importantes las tallas que el peso, porque realmente nuestro peso como tal es de muchos variantes. Eso quiere decir, por ejemplo, hay personas que hacen mucho ejercicio, por lo tal tienen mucha grasa muscular, eso los va a llevar a que su peso sea más elevado, y eso no significa que esa persona es obesa o tiene algún tipo de sobrepeso. Estamos hablando que esa persona es muy saludable. ¿Por qué? Porque aquí el problema no es la grasa, aquí el problema del peso viene siendo el músculo, y obviamente lo que queremos lograr en todos nuestros cambios es sustituir la grasa por el músculo, y ahí es lo importante. Entonces, el bajar de peso, hay que ignorar esa frase que tenemos todos, sino enfocarnos en adelgazar, lograr nuestras medidas que realmente queremos o estamos buscando. Les pongo un ejemplo. No sé si se han fijado en las piscinas, para enseñarles que la grasa no es realmente la que pesa en el cuerpo. Hay una persona, estamos en la piscina, hay una persona delgada y una persona con sobrepeso. ¿Qué es lo que va a pasar? La persona con sobrepeso u obesidad va a flotar súper fácil y sencillo. Y una persona que es delgada, pero con músculo, le va a costar mucho trabajo poderse mantener por arriba del agua. ¿Por qué? Porque el músculo pesa muchísimo más, entonces por gravedad va a caer. Entonces ahí es donde nos podemos ver y podemos empezar a observar a las personas y darnos cuenta que realmente aquí el problema no es la grasa. Y tocando el tema de las grasas, podemos ir al supermercado. Yo creo que hubo tanta campaña tiempo atrás de que la grasa era mala, la grasa esto, la grasa es la que te engorda, tienes que bajar las grasas, que tú vas al supermercado y puedes encontrar cualquier producto que tú busques bajo en grasa, o si no es que todos dicen bajo en grasa o 0% grasa. Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando? Y hay que hacer conciencia. O sea, no estamos hablando que el problema sea las grasas. Aquí el problema es el metabolismo, como bien mencionaba, los puntos anteriores. Un metabolismo lento o atrofiado por nuestros malos hábitos es lo que realmente nos está manteniendo en el peso o en la figura que no queremos estar. Entonces, tenemos que activar nuestro metabolismo, tenemos que ignorar las grasas y las azúcares, como mencionaba, de las bebidas de azúcar, cero grasas, que igual engordan. Entonces, aquí lo importante es mantener un estilo de vida, y ese es el objetivo, para activar nuestro metabolismo y que sea constante y poder mantenernos en el... Porque yo creo que todos nos ha pasado que a lo mejor hemos llegado al peso que quieren estar, y lamentablemente les dura una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, cuando menos les cuesta mucho trabajo mantener ese estilo de vida, ese tipo de dieta. En cuanto lo dejan, el cuerpo sube como tal. Entonces aquí es muy importante realmente tratar de hacer conciencia y decir, ¿sabes qué? Es momento de cambiar mis hábitos alimenticios, ya sea por mí y por mis futuras generaciones, para cambiar hábitos. Eso es lo más importante, hazlo por ti y por salud de toda tu familia. Aquí les voy a dar un tip, y si tienen un cuaderno, un lápiz, una pluma cerca, les recomiendo que tomen nota de esto, porque es algo que yo he experimentado varias veces y que realmente me ha dado el resultado que he buscado en su momento. Y es algo que ya lo hago en automático, a lo mejor porque es mi profesión, ¿no? Pero que también lo he visto en mis pacientes, que es algo muy sencillo de aprender o de recordar, que realmente puede cambiar e impactar sus vidas. Si tienen con qué anotar, es el momento de anotar. Les voy a dar el tipo de productos que adelgazan y que engordan. ¿Con qué lo voy a comparar? Con el tipo, el alimento que produzca más insulina o no, que eso es como lo podemos realmente medir, si son alimentos que engordan o adelgazan. Y lo menciono así para tener un mensaje más fácil de digerir. Entonces, alimentos que adelgazan: carne, pollo, pavo, pescado, mariscos, queso, huevo, vegetales, jugos de vegetales, jugo verde, por ejemplo, ensaladas, almendras y nueces, son alimentos que todos podemos conseguir fácilmente, que lo podemos encontrar en cualquier supermercado y que está a nuestro alcance y que realmente a lo mejor no es tan caro, porque eso también es muy importante. Mucha gente dice, no me cuido porque es caro. El mantener un estilo de vida saludable no es para mí porque yo no tengo la economía para hacerlo.
cuando realmente si yo les mencionara la cantidad que gasto en el supermercado para mi esposo, mi hijo y para mí es algo increíble. ¿Por qué? Porque realmente enfoco en lo que se va a comer sin que se me pierdan alimentos. Y las frutas y las verduras, aunque ustedes no crean, es lo más barato. Entonces, es importante tener esa conciencia que no es caro cuidarse y todos merecemos tener un buen estilo de vida. Los alimentos que engordan, que son los que producen mucha reacción a la insulina, viene siendo, esto sí es bien importante, cuando una persona quiere bajar o quiere cambiar su tipo de alimentación o quiere lograr bajar de peso, los invito a que estos alimentos que voy a mencionar los eliminen por lo menos 2 semanas o 15 días y vean la diferencia y la reacción positiva que va a tener en su cuerpo. Esos alimentos tan simples que a lo mejor lo tenemos en nuestra alacena, el modificarlos nos puede cambiar absolutamente la vida. Pan, pasta aunque sea integral, arroz, el arroz es súper importante, eliminarlo totalmente de nuestra dieta, la papa como tal, cereales azucarados, y más en los niños. No sé quién dijo que era muy importante que los cereales de colores eran para los niños. Hay que ponerle mucha atención a la alimentación de nuestros hijos porque realmente son los que van a pasar los hábitos y las costumbres de nuestra alimentación. Los dulces, chocolates, la leche, jugos de frutas, aunque sean que digan 100% natural, son con mucho azúcar. Y refrescos azucarados, como ya mencionaba. Los vuelvo a repetir. Pan, pasta, harina, arroz, papa, cereales azucarados, dulce, chocolate, leche y jugos de frutas y refrescos azucarados. Muy bien. Ya una vez tocado este tema de los alimentos que engordan y que no engordan, es cuando podemos realmente empezar a planear nuestro plato de alimentación. Yo sé que todos conocen el plato del buen comer y la mayoría de las personas ya sabe que el rojo es como un semáforo, ¿no? Que el rojo es alto, son alimentos que tienes que tener mucho cuidado para consumirlos o de muy poca cantidad. El amarillo que viene siendo como detente, atención, bájale un poquito. Y el verde, eres libre de consumirlo. Ok, basado en el plato del buen comer, voy a tratar de hacerlo. Quisiera tener un pizarrón para explicarles. El plato como tal, siempre tenemos que tener. Hay personas que le llaman dietas 2x1 o 3x1. Entonces, siempre de los alimentos que les dije que adelgazan, el plato como tal tiene que tener 2 porciones y una de las que engorda, ¿ok? Entonces, repitiendo, plato, 2 porciones de los alimentos que adelgazan y una porción de los alimentos que engorda. Por ejemplo, vamos a hacer un plato con los alimentos que les mencioné, suponiendo que tenemos el plato como tal, ¿no? Vamos a poner en un lado la carne, la porción de carne que les corresponde a cada uno, y por el otro lado, ensalada. Una ensalada de las verduras y frutas que les guste. Y uno de los alimentos que nos engordan, en este caso vamos a escoger arroz porque queda un poquito mejor, pero ahí los dejo a ustedes a jugar un poquito más con su imaginación. En este momento me voy a poner a ver sus preguntas y si tienen alguna en particular, con mucho gusto les puedo contestar en Facebook Live. Un segundo. Bueno, el plato, como bien les mencionaba, es muy sencillo de jugar con él y poner los alimentos que realmente. Y suponiendo que dulce, ese tipo de plato, ¿sabes qué? No me llenó, no me llenó en absoluto. Yo necesito comerme 3 platos de eso. Ok, aquí los invito a que aumenten la cantidad. Suponiendo que quieres más arroz, ok, vas a duplicar la cantidad de ensalada o duplicar la cantidad de carne que escojas. En carne podemos decir también. Aquí es importante escoger carnes magras que tengan baja cantidad de grasa, que nos van a ayudar realmente a activar nuestro metabolismo y mantenernos en la figura que estamos buscando o deseando. Un segundo. Ok, veo sus preguntas. Dice Catalín. Ok. ¿Qué tipo de nutrición recomiendas durante la menopausia? Totalmente una hipocalórica, bajas en grasas, porque por sí el cuerpo de la mujer está conformado la mayoría por grasas. Es momento de, ahí sí, de reducir lo más que podemos la cantidad de grasa que vamos a consumir. Una dieta balanceada, hablando más de lo que son las proteínas.
consumir un poco más de carnes blancas y muchas frutas y verduras. ¿Cuántas calorías recomiendas consumir al día de una persona entre 25 y 30 años? Bien, lo más importante es tratar de hacer un estilo de vida y no enfocarnos siempre en las calorías que necesitamos consumir, porque a lo mejor eso puede ser tedioso y nos puede llevar a algo que realmente no vamos a hacer y va a ser fuera de nuestra realidad. No podemos ir contando las calorías, pero si le tenemos que poner un número, yo recomendaría entre 1800 y 2000 calorías. Hola Marina. Eso sí, es muy importante y como mencionaba, tener nuestro hobby y lo que nos apasiona. ¿Qué tipo de azúcar recomiendas consumir? Muy buena pregunta. Esa es una de las preguntas que la mayoría de las personas siempre me va a hacer. Yo creo que aquí lo más importante no es el tipo de azúcar, sino la cantidad que vas a consumir. Es muy importante medir las cantidades. Si vas a consumir una cucharadita de azúcar, el tipo de azúcar que tú consumas no va a causar ningún problema. Entonces aquí lo importante no es el tipo de azúcar, sino la cantidad que vas a consumir. Y también si tienes algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa, ahí también sería otro punto. Ok, ¿cómo puedo tomar ese aceite de coco en las mañanas para desintoxicarme? Muy bien, por lo regular el aceite de coco lo vas a conseguir, ya sea en líquido o se va a hacer como un tipo de crema. Lo puedes hacer en un licuado verde, por lo menos así lo he consumido yo. Por ejemplo, espinacas, pepino, yo le pongo zanahoria, calabazas. A lo mejor se escucha un poco asqueroso, pero la verdad que le echo todo lo que encuentro verde y añado la cucharita de aceite de coco y lo consumo. Para ser más efectivo, por lo menos en mi caso, yo lo hago por las noches. Por si me va a dar algún malestar, puede estar en mi casa. ¿Qué opinas de los productos que según aceleran el metabolismo? Opino que tenemos que informarnos bien y aprender a leer etiquetas, porque no todo lo que leemos es realmente lo que consume. Muchas veces leemos el producto y dices, ¿sabes qué? Libre de grasas trans. Y te das vuelta y dice, libre de grasas. Y ¡pum! La etiqueta dice todo lo contrario. Entonces, lamentablemente, lo único que buscan las personas que venden el producto es vender, no realmente nuestra salud. Entonces, tenemos que ponernos más abusados y aprender a leer las etiquetas. ¿Qué opinas del ayuno intermitente? ¿Lo recomiendas? Y también, ¿qué puedes decirnos del estilo de alimentación keto o cetogénico? ¡Ah, qué buena pregunta! Lo que opino del ayuno intermitente, como bien mencionaba, las personas que realmente logran dormir 6 u 8 horas en la noche están haciendo un ayuno como tal, porque hubo dos ciclos de digestión que no hubo un alimento. Es por eso que en las mañanas amaneces más desinflamado. No digo que esté en contra, pero sí lo van a hacer, que sea de la mano de los expertos, y podríamos empezar simplemente poniéndonos una hora de cena. Por lo menos yo trato que después de las 6:30, 7, yo ya no consumo ningún tipo de alimento, entonces mi ayuno va a ser de noche y siento que es más reparador. Y de las dietas keto, sí son buenas, pero sin saltarnos ningún tipo de comida y llevando una alimentación más balanceada. Entonces, no podemos eliminar un grupo de alimento como tal, sino realmente sí, yo les recomiendo que en verdad utilicen un estilo de vida y consuman todos los tipos de productos que hay en el mercado. Y los cetogénicos, definitivamente es una dieta que yo la utilizaría para otro tipo de personas con algún tipo de enfermedad en particular. No es algo que yo recomendaría para una persona que realmente esté bajando de peso. Bueno. ¿Se debe consumir carne en la cena? Claro que sí. El tipo de proteína que elijas, por favor, que sea blanca o que sea lo más magra posible. Siempre la proteína como tal va a ser la proteína que elijamos va a ser muy importante para tener un sueño reparador y no realmente dormirnos con la panza muy llena. ¿Qué tipo de dieta recomiendas para personas con hígado graso? Personas con hígado graso, simplemente que primero que hagan un desayuno con proteína que realmente les ayude a mantener y activar el metabolismo y toda la recomendación que hice para que actives tu metabolismo porque el hígado graso es una consecuencia de los malos hábitos alimenticios o adicciones que tengamos. Entonces, te invito a que intentes o te informes también de desintoxicaciones que te ayuden un poco más con tu hígado y acelerar el proceso para mejorarlo. 5 minutos me quedan para contestar preguntas. ¿Qué sería mejor desayuno para un niño?
Sí, no cereales, que cereal totalmente yo lo eliminaría casi casi que por completo, no lo daría como un plato principal, a lo mejor lo daría en una colación, en unas cantidades muy pocas. En los niños, es un tema muy importante, quisiera tener más tiempo. En los niños es muy importante no tratarlo simplemente porque en las fiestas siempre quieren las pizzas, hamburguesas, cuando dices tú, pero ¿por qué no les podemos dar el mismo platillo que un adulto? Te invito a que realmente le des el mismo desayuno que tú haces, que esté lleno de proteína y les pongas los tres tipos de alimentos, tanto en desayuno, comida y cena desde chiquitos, ponerlos visualmente, que vean todo lo que deben de consumir, aunque piquen y lo vean, no importa, pero van a lograr que el día de mañana cambien sus hábitos alimenticios, no les demos dulces a los niños. Yo soy una persona que nunca desayuna, ¿cómo empiezo a incluir el desayuno en tu dieta? Ok. La explicación sería muy extensa, pero muy importante que lo empieces poco a poquito. Si pudieses consumir, aunque sea una cucharada, suponiendo de huevo, poquita cantidad de huevo, hazlo, porque eso va a hacer y va a alimentar a tu cuerpo y a tu metabolismo para que se active y no vas a tardar más de 7 días para que tu cuerpo realmente empiece a reaccionar y te empiece a pedir el desayuno, el mismo ejemplo que daba del agua. Si otro envío. Ah, perdón. Bueno. Antes de terminar, y algo muy importante que quiero mencionar, si tienen más dudas o preguntas, con mucho gusto yo tengo un blog donde comparto temas de interés para la comunidad o temas que a mí me gustan de nutrición, me pueden encontrar en Facebook o en Instagram. Totalmente son cuentas personales mías, no van dentro del consulado, pero lo que sí va por dentro del consulado, los que me conocen, me ha tocado impartir por 3 años, este sería el cuarto año consecutivo, un programa que habla temas de nutrición, de deporte y de salud mental, que es el conjunto perfecto para lograr nuestros propósitos de buenos hábitos en nuestra vida. MetaSalud, las personas que ya lo han cursado, va a ser ahora en línea, los invito, a partir del 2 de septiembre, todos los miércoles, de 10 a 11 de la mañana, nos podrán encontrar a mi compañera Lorena Verdugo de la Ventanilla de Salud, que la mayoría de las personas la conocen. Y a mí, una servidora que vamos a estar para apoyarlos. MetaSalud es un programa muy completo. Se van a dar 8 sesiones donde vamos a abarcar temas, como mencionaba, de nutrición, deporte y salud mental. Aquí lo importante es que MetaSalud te ayuda a cumplir tus metas, como dice. Entonces, los vamos a invitar y los vamos a apoyar. Vamos a estar con ustedes en todo el proceso para que si tienes una meta chiquita, suponiendo que quieres mejorar tus niveles de azúcar o quieres bajar de peso, o quieres tener simplemente mejores noción de nutrición o tener un mejor estilo de vida, los invito los miércoles de 10 a 11 de la mañana en la página del consulado al programa de MetaSalud. Va a ser muy sencillo, va a ser abierto al público. Entonces, lo único que van a tener que hacer es llenar un registro y algunas preguntas que nos van a ayudar a poder llevar el control de las personas que realmente estén llevando el curso. Y lo más padre es que al finalizar el curso, que esperemos logren sus metas, que para eso vamos a estar para apoyarlos, sino también se les va a dar por parte del consulado y de las clínicas del Río un reconocimiento por su participación. Pero es muy importante y estamos buscando algunos que otros premios, pero aún no les puedo adelantar mucho. Solamente quería comentarles que si tú estás interesado y quieres invitar a tu vecina, a tu amiga, a tu mamá, a tu tía, a tu prima, a todas las personas que conozcas, bienvenidos sean los miércoles a partir del 2 de septiembre de 10 a 11 de la mañana. Los esperamos y nos va a dar mucho gusto poderles acompañar en su proceso para lograr sus metas. Muchas gracias.